Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre ya lo saben. Una vez más aquí saludándoles después de tantos problemas de tener, por fin voy a volver a grabar video. Y quiero agradecerles a todas las personas que me apoyaron durante todo este tiempo, las personas que se suscribieron, sobre todo un saludo a Pierna Negra, que se suscribió a mi canal. Brother, muchas gracias por suscribirte al canal. Y sobre todo quiero que entiendas que este canal no nada más es de puro One Piece ni de anime y otras cosas, sino es un canal relevante y de crítica social, entre otras cosas. Muchas gracias por tu apoyo, espero sigas continuando siendo suscriptor del canal por mucho tiempo más. Igual a todos mis suscriptores de Salares. Así que pues hoy vamos a hablar de algo, sí, vamos a hablar de One Piece nuevamente, y vamos a hablar de Silver Rayleigh y su conocimiento sobre el siglo vacío, entre otras cosas. Así que comenzamos con el video. Bueno amigos, una vez más aquí saludándoles. Como siempre les digo, bienvenidos al videoblog, esta vez al canal Dark Moody Productions, que regresa, pues digámoslo así, con este pequeño corte en segunda temporada para continuar nuevamente con nuestros videos. Hoy vamos a hablar de Silver Rayleigh y su conocimiento sobre el siglo vacío, el Boy Century, como se dice en inglés. ¿Quién es Silver Rayleigh? Bueno, Silver Rayleigh fue y es la mano derecha vicecapitán de los piratas de Voyager, el nombrado rey de los piratas. ¿Por qué? Porque no se consideraba así. Silver Rayleigh es un gran vicecapitán. Fue discípulo de Shanks, de Buggy Payaso y de Rufy Monkey. Todos sabemos muy bien la capacidad de Rayleigh, sobre todo cuando Shaki en ese la saga del archipiélago Sabaody, archipiélago Burbuja, nos hizo saber que Rayleigh era 100 veces más fuerte que cualquiera de los supernovas de ese año. Es decir, que este hombre tiene una capacidad increíble. No es usuario de ninguna fruta, es decir, no tiene ninguna Akuma no Mi. Por lo tanto, él posee los tres tipos de Haki, cuales les enseñó a Luffy en el Time Skip. Le enseñó los tres tipos de Hakis, lo básico de esos tres tipos de Hakis. Pero lo que vamos a hablar ahora es por qué Rayleigh tenía conocimiento del siglo vacío si él no es descendiente de Onara, o Ohara, por así decirlo. Bueno, durante su estancia de los sombreros de paja en el archipiélago Burbuja, o archipiélago Sabaody, como quieren llamarle, Rayleigh le hizo saber a Nico Robin que él tenía conocimiento sobre el siglo vacío, mas primeramente no quiso mencionar absolutamente nada sobre el mismo, y después él automáticamente se ofreció a revelar el secreto del siglo vacío si ella así lo deseaba, pero significaría el término del sueño de Robin, por el cual se unió a la tripulación de Luffy. Bueno, Robin afortunadamente se rehusó a esto y no quiso saber más del asunto. En fin, para mí Silver Rayleigh no es descendiente de Ohara como muchos creían, o algunos todavía han escuchado que él es descendiente de Ohara. No, no es descendiente de Ohara. Él dice en una parte cuando conoció a Roger que su casa se quemó, por lo tanto estaba viviendo en esa barca la primera vez que se encontraron. Y Roger le ofreció a Rayleigh unirse a él y dar patas arriba al mundo, ¿no? Entonces quiere decir que Roger tiene la oportunidad de ser el más grande de los piratas, y lo fue. Y hasta la fecha en One Piece lo sigue siendo. Se dice que Rayleigh entrenó a Shanks, a Buggy y a Luffy. Entrenó a Shanks, ¿por qué? Porque había un gran potencial en el muchacho, que ahora es uno de los cuatro broncos, los encargados piratas del nuevo mundo. Entrenó a Buggy, aunque se dice que Buggy era uno de los más asustadizos, más débiles de la tripulación, de un aprendiz. Y entrenó a Monkey de Luffy porque también vio su potencial para convertirse en el próximo rey de los piratas, o simplemente porque vio que cargaba la voluntad de su amigo Roger, ¿no? En fin, yo lo que quiero decir aquí amigos es que Silver Rayleigh vio en Luffy y en Shanks un potencial pirata, pero ¿qué le vio a Buggy? ¿Por qué entrenó a Buggy Payaso? Bueno, entrenó a Buggy Payaso porque era un aprendiz de su tripulación y tenía que enseñarle lo clásico de lo que es un ser pirata. Realmente hemos visto que Buggy no apareció después de Time Skip, y posiblemente aquí viene una parte, es decir, mi teoría. Buggy es un Shishibukai ahora después de Time Skip, por que en su tripulación se unieron muchos impresionados de Impel Down, que le dieron la vuelta al mundo, y su nombre se empezó a crecer cuando se supo que estuvo en la tripulación de Roger. Después de esto, mi cabeza empezó a dar vueltas y me empecé a preguntar por qué Buggy no posee Haki, si fue entrenado por Silver Rayleigh.
Bueno, tal vez porque Baggy es un pirata muy débil, tal vez porque Baggy aún no lo ha despertado. Pueden ser muchas cosas, pero yo digo que a lo mejor Baggy, después de que pasó todo lo de la guerra, pudo haber pasado lo mismo que a Kobe. Tal vez despertó el happy observación en el mismo. Tal vez es un poco loco lo que estoy diciendo, pero a lo mejor después de 2 años Baggy se volvió un poco más fuerte. Como les digo, pudo haber despertado el haki observación. Realmente pienso que Baggy despertó el haki observación. Realmente es mi teoría. Baggy después de 2 años, después de ser un Shichibukai, despertó el haki observación y lo tiene. ¿Por qué? Porque después de haber pasado por toda la guerra de Marineford, ya vimos lo que pasó con Kobe, como les decía, despertó el haki observación. Pero en fin, lo que quiero saber es que Rayleigh tenía un conocimiento sobre el siglo vacío que a lo mejor pudo haber revelado un poco el pasado de Robin. O no el pasado de Robin, sino así el siglo vacío, lo que Robin quiere saber para darlo a conocer al mundo, y el gobierno mundial no nos permite hacerlo. Lo que yo digo y lo que dijo Rayleigh fue: tú busca los Pony Leaf, descifra lo que es el siglo vacío y tal vez llegues a una conclusión diferente de nosotros. Eso quiere decir que no había ningún erudito de Onara en la tripulación de Roger, y Roger simplemente tenía la habilidad que dijo Rayleigh, que podía presentir la voz de las cosas. Como lo vimos en Skype, Robin encontró un poneglyph en el cual había una inscripción de Roger al lado con el mismo idioma de los poneglyphs. Esto era referente a que a lo mejor Roger o alguno de su tripulación era el descendiente de O'Hara, pero no fue así. Simplemente Roger utilizó su habilidad de saber lo que dicen las cosas para escribir ese idioma. Esa es mi teoría. Y mi teoría concuerda con lo que si Silver Rayleigh entrenó a Baggy, a Shanks y a Luffy. Ya vemos que Shanks es un increíble pirata que tiene un haki de rey increíble. Ya vemos que Luffy tiene un potencial que está a punto de explotar. Y pues de Baggy no sabemos mucho, y vimos solamente lo que es un chistoso payaso. Tal y como le dice Boggy, el payaso es chistoso. Y pues mi teoría puede ser que a lo mejor después de la guerra de Marineford, Baggy haya despertado el haki de observación, iba a decir del reino manche, de observación, y haya aumentó un poco su poder debido a que es un Shichibukai y tuvo que hacerlo por los prisioneros de Impel Down. Tuvo que haber entrenado, tuvo que haberse preparado como Shichibukai para saber que en algún momento el gobierno habrá querido sus servicios. Bueno amigos, este fue un video rápido de Silver Rayleigh y sus conocimientos sobre el siglo vacío y mi posible teoría de Baggy y todos sus discípulos. Silver Rayleigh es uno de mis personajes favoritos para mí y espero que vuelva a salir en un futuro en la serie. Si ya no sale, no importa el momento que salió, el tiempo que estuvo, fue genial. Es un gran personaje. Por ahí se habla de que Scopper ya va a salir, pues ojalá el tercero, el mando de la tripulación de Roger salga, les enseñe a los Mugiwaras algo más. Muchos teorizan que en la isla de Wano va a salir. Espero que así sea. Espero que Shiro nos sorprenda con esto. Ya va a decir, aquí estoy llamando, no, yo estoy llamando Dragon Ball. Pero en fin amigos, espero que les haya gustado el video, y como siempre les digo, lo mejor que pueden hacer es compartirlo, darnos su pulgar arriba, seguirnos en redes sociales, ponernos en favorito y suscribirse al canal, se los voy a agradecer demasiado. Bueno amigos, mi nombre es Rosario, les mando un abrazo a todos, en especial a los suscriptores, y nos vemos en el siguiente video. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre ya lo saben, soy Cory, el Toby del canal. Si tú eres de las personas que ven nuestros videos son muy buenos, pero estás muy hueca en la internet, te vamos a dejar un botón por aquí para que te suscribas a nuestro canal. Además, te vamos a dejar todas las redes sociales en las que tenemos cuenta aquí a un lado. Por favor amigos, síguenos en las redes sociales, sobre todo para que puedas ver los videos que colgamos cuando grabamos. Mi nombre es Cory y sigamos con esto. Vamos más allá de lo imposible amigos.